include not your regular messages that stay at the surface for communication, but much more vulnerable stories that talk about the loss of a loved one and what impact that has on our mental space. Stories of heartbreak, stories of pain and suffering, things that you would not normally open up to in regular communication, but nonetheless, these are the stories that tend to connect us and tend to make us realize that we're not so strange and we're not so different, you and I, that we all feel pain. And this is something that, for example, has helped people in the online space to create community and interaction. So that's, for example, one of these strategies that I can come up with to create some sort of impact and awareness in the online space when it comes to mental health and well-being. Does anybody else have any ideas? Soy Nisa, terapeuta ocupacional de Perú. Soy voluntaria en un programa estratégico del delito para adolescentes. Lo que pensé que podría ser mucha ayuda, porque he hecho una búsqueda sobre qué aplicaciones de uso tecnológico hay para poder detectar factores de riesgo para adolescentes en criminalidad. Entonces, una aplicación sería muy útil tanto para la detección de factores de riesgo como también para poder contener o acompañamiento de diferentes necesidades que tenga el adolescente, ¿no? Tanto para nivel escolar, ¿no? Y también para preuniversitario, ¿no? Sería muy interesante, pero es una falta, por ejemplo, en Perú. Eso es todo, gracias. Hacia acá adelante. Mantenga la mano arriba por ahí. Hola. Bueno, mi nombre es Lucas, yo trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos un programa, bueno, en resumen, me parece que el tema de la salud, bueno, implica muchísimas cuestiones, muy amplio, digamos, y particularmente a mí me motivaba esto de poder participar o de la red mundial, era, bueno, de poder crear lazos en diferentes, pero por una cuestión estratégica, en el caso de poder abordar ciertas temáticas en particular, de poder dividir el trabajo. Nosotros particularmente, bueno, es una idea que se me ocurre que puede, es a través de diferentes significantes, en diferentes campañas, en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, abordar un tema particular en la red, que esa red distribuya a los diferentes focos y cada foco intente, yo pensando en el primer elefante este del acceso, de qué manera, porque es algo muy grande para poderlo manejar sin focalizarlo en zonas geográficas, pero sí bajo una misma línea. Entonces, me perdí un poco el hilo, pero bueno, nada, un poco nervioso. Bueno, era un poquito eso, digamos, de poder segmentar temáticas y esas temáticas dividirlas y utilizar las redes sociales para eso, pero va respondiendo una misma línea, todos coordinados a través de una red. Eran otras cosas, pero lo pasa el elefante, ¿quién va a querer? ¿Qué tal? Hola, Gustavo, soy docente titular en la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires en el área de enfermería. Y nosotros estamos trabajando con el concepto de sujetos en situación de vulnerabilidad, sobre todo desde la perspectiva de género, y armamos para como un método comunitario un código QR que lo pusimos a modo de sticker en los baños de los accesos a las teteras conocidas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el sujeto que accede a las teteras a través de su dispositivo de celular puede escanear ese código QR y se sale inmediatamente todos los dispositivos de redes en salud mental que contamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hospitales de atención en salud mental o instituciones
y centros de salud donde pueden acceder también, ya sea en el ámbito de la salud física o la salud mental. Eso. Buenas tardes, soy colombiano, médico psiquiatra en formación, neurociencias. Es muy importante desde lo neurobiológico, por ejemplo, en relación a las adicciones o a cualquier otro factor de exposición desde la mirada del joven, que es más fácil el acceso a ciertas situaciones de exposición. Por esto del circuito de repetición y del impulso de consumo, más que todo en la adicción, en donde muchas veces lo más importante sería permitir, o muchas veces, digamos que el acceso a, como se inició la charla, el acceso a muchos sistemas de información que no tienen los jóvenes. Entonces sería primordial, desde el punto de vista nuestro, ¿no?, los que ayudamos a muchachos, jóvenes, independientemente de la edad, evitar, o más bien tener la posibilidad de conocimiento a lo que se exponen siempre y cuando estén sometidos a algún tipo de situaciones bastante particulares, por ejemplo las adicciones. Hi, I'm Stephanie from the US. One of the things that comes to mind when I think about access is not just awareness that there is help, but how to get it. I work in a small town in Tennessee right now, and there are a lot of people, a lot of kids, adolescents, young people who know that they need mental health care, but they can't actually access it. So someone will call me and say, do you have availability? And I say no, and I give them a list of names. They say, well, do they take my insurance? I say, I don't know. Then they call those people. They don't have any availability, and they can never find services. So what we've done in my town is create a Facebook group for therapists and social workers in town to try to trade referrals. When we get somebody that we can't see, we'll post, can anyone see them? But there seems to be a better way that maybe if we had some kind of online system for patients to directly put in their information, what their insurance is, and then see who has availability at that point. So I'm curious also if other countries do this better, because in the US it really doesn't seem to be working well, and that's what I think of when I think of access. So I was trying to think about unifying the idea of the application and also the idea of access with Facebook. So I was thinking maybe access for me would also be cultural. So I was thinking maybe an application where you could post if you need help. Maybe there could be a lot of professionals, not only psychologists, psychiatrists, and not only from your country. I was thinking about countries that have a lot of immigrants, like the United States. So you could be like a Colombian psychiatrist in the US who can help you. Because a lot of people don't talk about their problems because they don't feel understood by the mental health professionals in their country. So I was thinking not only context, but also taking insurance. So that way, if we have a large network of professionals, then you can take a lot of insurances and also use a lot of cultural references to help your patients feel even better and safe. Do I have to stand? I mean, it's better. We want to see you, Sam. I think that it's actually quite fascinating, the like line that we're going down in terms of. I understand that, like, I'm coming from a United States perspective, and so there is a difference. But at least in the States, I don't think that there's necessarily like a lack of options online for youth to find help.
But I do think that the issue is actually what the conversation will turn into in, what, like 5 minutes, which is actually getting into the clinic or into the room with the therapist, which is then to say that rather than creating a network or like a social media campaign or whatever it may be for the people who are seeking help, rather to actually create that campaign for the people that can offer the help, because that's where the availability is missing. Like, I know plenty of people in Europe, I've met a few people here, as well as in the States, where it's not that they haven't sought out help, it's that they can't get it because they don't know where to receive it, because they don't know who to ask. So rather than bringing the people to the mental health care professional, to bring the mental health care professional to the person would be a lot more effective. It's proven to be more effective in Lithuania. And so then to say that if there's a social network or a social media campaign for professionals to get to people rather than to bring people to professionals. Bueno, me paro. Yo soy psicóloga, docente, coordinadora de una ONG que se llama Dame tu Mano. Estamos trabajando en asistencia a víctimas de violencia de género con una perspectiva de derechos humanos. Y me interesa mucho retomar lo que vos planteabas, porque por ahí un poco, creo yo, la idea del Congreso este año tiene que ver con la inclusión de la salud mental como una política en los estados, y que llegó el momento de que por ahí los estados se den cuenta que la salud mental es tan importante como la salud física, social. Creo que un poco el Congreso tiene que ver con eso, y celebro que los jóvenes estén también pensando en qué lugar las distintas sociedades les están dando a su propia salud mental. Es muy interesante el tema de las aplicaciones QR. De hecho, yo vengo de una generación anterior, me adapté a todas las aplicaciones y el uso de la tecnología, que es súper importante, pero me parece que el vínculo humano del uno a uno, de la familia, de la escuela, de las organizaciones barriales, de las organizaciones sociales, no hay con qué darle a eso, decimos acá en Argentina. Podemos utilizar a veces los medios como formas de comunicarnos, de hacer que otros conozcan nuestras propuestas, pero yo soy de la idea de que los psicólogos tenemos que empezar a salir de los consultorios, a que la salud mental sea parte de los programas educativos, parte de los programas en los clubes, que así como uno se plantea la idea de voy al dentista, voy al pediatra, bueno, cuando hay alguna cuestión que tiene que ver con los vínculos, con adicciones o con cualquier sea el campo de la salud mental, que es amplísimo, bueno, sepamos que estamos ahí los psicólogos y los psicoanalistas, los pediatras, los psiquiatras o cualquier trabajador de la salud mental dispuestos a ocupar espacios que lamentablemente por formación en Argentina, por ejemplo, que es una formación bastante clínica, no los estuvimos ocupando hasta ahora. Y bueno, y eso nos ha llevado a un deterioro de la salud mental, me parece muy importante. Y bueno, los jóvenes, como están siendo fueron postergados durante muchos años en muchas decisiones, también lo son en la salud mental. Y bueno, creo que por ahí la idea también de la red tendrá que ver con hacer escuchar a los jóvenes qué necesitan ellos, en qué sienten que su salud mental está siendo deteriorada por la coyuntura económica y mundial en la que vivimos. Y empezar a hacer lazos entre jóvenes y adultos. Los adultos también somos responsables de guiar, de ayudar, de comprender, de poder ponernos en el lugar de ellos. Y también la fuerza de la juventud es importante como para poder, en general, históricamente, la juventud es la que manifestó los cambios y la que propició cambios socioculturales. Así que, bueno, un poco dependemos también de la fuerza de ustedes. Thank you. I think what you said is a very valid point. What you made is a very valid point. Exactly, this is the voice we want out of what we're trying to do here today. We will be coming to the section where we will be asking all of y'all
to raise their hands who would want to volunteer, who would want to give in data. So the goal of today's session would be to get all of us onto a network, onto a database, so that we begin from step one. Yeah? Thank you for your time. Mi nombre es Jorge Broides, soy de Brasil, de São Paulo, Brasil. Soy psicoanalista, profesor en la universidad y trabajo hace muchos años con la juventud. Y la juventud en Brasil, para que ustedes tengan una idea, se mueren en situaciones de violencia alrededor de 60,000 jóvenes al año. Entonces tenemos una situación de mucha violencia en los territorios periféricos de la ciudad. Una cuestión que tenemos que es muy difícil es que incluso la experiencia que muchos de los jóvenes tienen con el Estado es la experiencia de la policía. O sea, el Estado es algo en que los jóvenes no confían porque no oferta y como llega en la profundidad del territorio es la policía que ahí llega y la policía tiene que ver con esas 60,000 muertes al año. Por lo tanto, nosotros, en cuanto a psicoanalistas, estamos tratando de desarrollar una metodología que llamamos de escucha territorial. O sea, cómo podemos entrar en el territorio y capacitar a la gente del Estado que trabaja en las periferias de la ciudad, que puedan escuchar de verdad lo que pasa en el territorio, o como alguien que habló acá, cuáles son los significantes verdaderamente importantes para la juventud que vive ahí en el territorio y cómo llegar a esta juventud escuchándola de verdad. O sea, empezar el trabajo de llamar a los jóvenes o ir hasta ellos a través de estos significantes que uno va podiendo escuchar a partir de nuestra escucha psicoanalítica incluso. O sea, cómo entrar en el territorio, profundamente en el territorio, escuchar de verdad lo que pulsa ahí, lo que es verdaderamente importante y cómo llegar a ellos. De una manera que incluso entrenando los equipos que trabajan directamente con ellos, entrenando los equipos con esta escucha que es muy distinta porque el joven ve al trabajador como policía, como juez, como... Entonces no hay posibilidad de hablar. Entonces el trabajador tiene que ponerse en una otra posición en la relación transferencial con los jóvenes. Eso habla un poquito de lo que estamos haciendo, pero quería hablar de eso, la importancia de escuchar en profundidad el territorio a partir de una metodología bien articulada para que podamos entender cuáles son los significantes que se puede llamar a los jóvenes y cómo traerlos adentro de los equipos de salud mental del Estado y afuera también. This should open us. Thank you so much for sharing. What you said was very valuable. This will now open us up into the second part of our discussion, which is the offline, which is how can we physically, the programs, trainings, the experience surges shared, begin to develop access for the youth and thank you so much, sir. Hola, mi nombre es Teresa Albornoz. Creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el maestro y unos cuantos de colegas. Entiendo que gran parte del trabajo está en el cara a cara. Esto me lleva a pensar en los maestros. Los maestros o pedagogos o los que tienen constantemente, sobre todo, contacto con adolescentes o con niños. Yo viví situaciones durante mi carrera universitaria y muchos compañeros, tuve dos compañeros que se llegaron a suicidar y los profesores en los grupos que tuvimos hablaban sobre la culpa que ellos sentían por no darse cuenta, todos psicólogos, todos profesionales, todos ejerciendo que haya... en la psicología, compartiendo con este grupo de estudiantes durante un trayecto por lo menos de 3 años, 4 años de una carrera universitaria, se llegan a formar vínculos. La culpa que estos maestros sentían fue algo que los llevó a ellos y nos llevó a cada uno de nosotros a pensar
qué tan ensimismados estamos durante el día a día. Y bueno, me parece que parte de, como decía Sam, a través de poder hacer campañas, talleres y demás, buscar formas de identificar estas señales en nuestros alumnos, en nuestros pacientes, sobre todo en los adolescentes y en los niños. Porque, bueno, está de más decir que las cifras de suicidios han sido alarmantes. Es uno de los temas principales que se están tratando en este congreso también. Y nada, pienso que es también una de las soluciones más certeras, por el hecho de que un maestro o un psicólogo trabaja constantemente con un grupo de personas o con una persona y puede ayudarlo más fácil. Gracias. Hola, buenas tardes. Carolina Sujoy me llamo, soy psicóloga perinatal y de primera infancia con perspectiva de género y derechos. Lo primero que se me ocurría es dividir la conversación online y offline en dos, porque por un lado estamos hablando de la red profesional, cómo entramar la red profesional, cómo visibilizarla. Y nosotros, bueno, yo formo parte de un colectivo profesional que lo que hicimos fue armar una base de datos a nivel país. Y entonces lo que estamos haciendo es, cuando aparece no tengo disponibilidad en mi consulta o es más cercana a la tuya, bueno, tratamos de derivar las consultas en esa línea. Entonces por ahí lo que se puede pensar es armar una base de datos de profesionales que requerirá una inteligencia muy grande, porque estamos hablando a nivel mundial, pero se puede armar y que todos tengamos acceso para poder como derivarnos, ¿no? Porque abriendo el canal online nos pueden llegar consultas de cualquier parte del mundo a cualquiera de nosotros. Entonces, por un lado eso, y por otro lado me parece importante acercar la imagen del psicólogo a la gente. Me parece que nosotros tenemos mala prensa, perdón, pero al menos acá sucede así. El que va al psicólogo es porque está mal o porque está loco, y a veces hacemos mucha prevención y psicoeducación. Entonces, me parece fundamental trabajar en cambiar la imagen del psicólogo de cara a los jóvenes. Y que no tengan miedo de venir, no somos el lobo, estamos ahí para ayudarlos, ¿no? Entonces, me parece que parte del entramado también es darnos cuenta que nuestra imagen no está siendo la mejor. Esto. Peor son los psiquiatras. Peor son los psiquiatras. I would like to add something before the next person. Goes on. When it comes to, well, a couple of things. I love the fact that we have shifted the conversation from focusing on the people that need help into focusing on the people that actually can help. And there's a way of thinking about the ecosystem of mental health from a more inclusive perspective, because if we only focus on the people that require help, on the people that feel that they need to be healed, then we're not making a loop in the entire ecosystem. We're not creating a connection between the people that can heal and the people that have tools of healing. And so for me, it's really important to rebrand the image of professionals, of therapists, of psychologists, because not only is there a stigma surrounding the people that seek help, but also a stigma surrounding the people that provide the help. And so it's really important to rebrand the whole ecosystem, to change the language, to shift the language that we also use. Mm-hmm. Because when we talk about mental health, if we use clinical language, language that has been established already 100 years ago, then we get into a point of maybe not understanding what we really talk about when we're talking about mental health, right? Because if we focus on only mental health as this aspect up here, we're not focusing on also the fact that we are bodies, that there's people that believe in soul, in spirit, in heart, in connection that goes beyond our biology, right? As a way of being a healthy, conscious being, self-aware being, expressing itself on the planet. So I love that. I love that this conversation is that we've reached that point. And I think that with what I can offer, with
the range that I have on social media with the millions of people that I mentioned that I have access to. What I also love is the fact that I've been also doing the work that you've described of creating a database, because for instance, I have 1 million people on Instagram from all over the world. So when I say, and I've already started this campaign a year ago, when it's not based on country, but I can even go as deep as city, where I can say, hey everybody, if you've had a great experience with a professional psychologist or therapist that you trust, that you can recommend, leave it in the comments. If you live in Buenos Aires, or if you live in Cairo, Egypt, and then there's people that this platform has reached that live in Buenos Aires or Cairo that have provided their professional as a seal of approval from this community. And so, I simply wanted to add that, because I think it's a great initiative. The bigger that we expand the network and the more global that it becomes, the more that we can zero in where it's not only country, but city, maybe district, to be able to reach as many people as possible. So. Mm-hmm. Thank you. Yes, I have the microphone already.